Y así es como comenzamos, amigos, esta gran aventura. Como pueden ver, estamos en una barranquilla, está muy bonito. Como ha terminado la temporada de lluvias, todo está muy verde. La verdad no conozco el nombre de esta barranca, solo sé que le llaman la Barranca de los Conejos. No estoy seguro si todo este camino se llame, pero lo descubrí cuando hace un año aproximadamente corrí este sendero y me di cuenta de que hay unas hermosas vistas y unos paisajes muy bonitos que el día de hoy les quiero mostrar. Yautla de Tapia está ubicado al sur del estado de Puebla. Su ubicación es conocida como la perla de la Mixteca poblana. Y en este hermoso lugar existen paisajes hermosos como estos. Como pueden ver, nos decidimos aventurar en la moto. Se supone que la moto es doble propósito, así que para esta motito este terreno es nada. De todas maneras, como pueden ver, el camino está un poquito feo y nos fuimos con algo de precauciones, pero esta aventura fue nueva, de hecho, para mí y me gustó bastante. No conozco tantos lugares aquí porque al yo no ser de aquí, mi papá no me dejaba explorar tanto. Cuando uno es adolescente le gusta mucho pues, salir a caminar, a explorar, pero a mi papá no le gustaba eso. Nosotros venimos de un pueblo muy pequeño en donde ese pueblo todas las tierras son comunales. Es por esto que allá podrías transitar por todo el pueblo, todos los cerros y nadie te decía nada. Entonces llegar a un pueblo en donde no conoces a las personas, en donde mi papá en más de una ocasión pues solo por transitar un terreno le llamaba la atención o no le gustaba porque era propiedad privada, pues es entendible el por qué a mí no me dejaban explorar. Pero pues uno crece, tiene amistades. Yo hice mi vida aquí y muchos de mis amigos en la prepa que también les gustaba esto de la aventura me enseñaron lugares como este. En este lugar yo vine a correr hace muchos años. Como pueden ver, el camino también está muy padre, el sendero. Lugares que tienen buenas vistas, buenas postales, hermosos paisajes y que me gustaría mostrarles. Esta temporada es muy bonito también porque como acaban las lluvias, todo está muy verde. Como pueden ver desde acá se ven sembradíos. Espero que hasta aquí les esté gustando el video. Realmente va a ser un video muy corto. Solo quiero mostrarles estos pequeños lugares, paisajes, vistas que hay aquí en mi pueblo. Que hay veces que muchos no los conocemos, ¿saben? A pesar de ser de acá. La última vez que vine llegué solamente a esa lomita que está por allá. Ahorita con la motito vamos a ver si llegamos un poquito más allá y ver qué hay. Pues las vistas están muy bonitas, disfrútenlas. Espero que hasta aquí les esté gustando el video. Y continuamos. Nos encontramos un perrito que le dijimos adiós porque me imagino que sus dueños lo dejaron. Hay veces que dejan a los animales en sus casas, pero pues ustedes saben que un animalito siempre busca a su dueño, entonces me imagino que le está siguiendo. No dudo en que lo va a encontrar. Estos son los paisajes a los que me refiero, amigos. Vean esta vista, está nubladito, el clima está muy rico y quería compartirles esto a ustedes. Y hasta aquí llegué la última vez, amigos, en esta tranquita blanca. Como les digo, el camino está muy bonito, hasta aquí llegamos la vez pasada, pero hacia allá continúa el camino. La ventaja de esto es que hay carretera como tal, o hay paso, y pues cabe la moto, porque hasta aquí llegamos corriendo, bueno, trotando. Me da curiosidad saber qué hay más allá. Y como tenemos la motito, pues vamos a aprovechar. Pero esto es la prueba de que cada lugar tiene sus misterios. Y mi pueblo tiene esos lugares que tal vez no conozco, pero poco a poco vamos a ir conociendo. Así que vamos a darle hasta allá, ya de ahí regresamos y les voy a enseñar unas vistas aéreas muy épicas. Continuamos. Hasta aquí llegamos, amigos. Ahí está la tranca, tiene un candado. Hay una tranquita pequeña, pero aquella es propiedad privada. Está muy bonito. Cabe mencionar que al estar en el campo hay muchos animales por aquí, silvestres, chachalacas. Allá atrás solía zorrillo. Ah, hay un puesto de cacería que ahorita se los voy a mostrar. Pues hay varias cosillas curiosas que uno se va encontrando. Hay una vaca.
Este es el puesto de cacería que les comentaba. Esta casita la hicieron con ese fin, o eso me han dicho. Se pueden dar cuenta que está cerca de una presa de agua, entonces muchos animales silvestres vacan, desde venados, también jabalíes, entre otros animales. Una vez que se abre la temporada de caza, que es cuando tienen permitido cazar las personas que tienen permiso para hacerlo, como caza deportiva, es cuando se utiliza este lugar. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si fue así me ayudan mucho dándole like y suscribiéndose al canal, que no les cuesta nada, solamente un clic y listo. Un bonito recorrido, fue un bonito lugar el que vimos, las vistas les digo que están muy padres, los quería compartir. Realmente el video no creo que sea tan largo, pero lo van a ver y eso es lo importante, que vean estas hermosas vistas, este hermoso paisaje, hermosa postal. Ya con las tomas aéreas también se aprecia mejor lo bonito que se ve. Vamos a seguir explorando lugares de aquí, de mi pueblo, de mi región, de mi estado, para seguir subiendo contenido. Pero bueno, nos vemos en una próxima aventura. Adiós. Y recuerden que no pare la aventura. Nos vemos. Bye.